tal, muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Este es el programa de opinión de Telemedellín y hoy con un tema importante que toda la ciudadanía tiene que conocer para conocer precisamente esa percepción sobre la calidad de vida de los medellinenses. Eso tiene que ver con el informe de Medellín cómo vamos para el periodo 2012-2015, así que estamos reunidos aquí en Punto de Giro para tratar esos temas de interés, analizar algunos puntos importantes que ha entregado esta firma de Medellín, ¿cómo vamos? Vamos primero a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Comenzamos con la doctora Piedad Restrepo, directora de Medellín, ¿cómo vamos? Piedad, bienvenida. Sí, buenas noches para ustedes, para la mesa y para todos los televidentes. Aquí a mi lado se encuentra la concejal Daniela Maturana. Bienvenida a Punto de Giro. Jorge, buenas noches para ti, para Felipe, Luz María y a Piedad. Muy rico poder compartir hoy este análisis y que los ciudadanos entiendan un poquito más de este informe de calidad de vida que nos presenta Medellín, cómo vamos y es una gran herramienta para nosotros como concejales de trabajo también. La bienvenida también para el director de Planación de Medellín, Felipe Vélez. Jorge, muchas gracias. A Daniel, a Piedad, a Luz María, a todos los televidentes. Y la concejal eh, Luz María Mujera, que también nos acompaña para hablar de este informe. Buenas noches para todos y para todas. Bueno, listos a mirar cómo va Medellín y qué podemos hacer para mejorar las condiciones que tenemos hoy. Usted lo ha dicho en una palabra clave, y concejal. ¿Cómo va Medellín? Este informe, Medellín, ¿cómo vamos? Periodo 2012-2015. ¿De qué se trata? Es la primera pregunta para ilustrar entonces a los televidentes para la doctora Piedad. Bueno, Jorge, hay que aclarar una cosa que me parece muy importante para los televidentes, y es que el programa Medellín, ¿cómo vamos? viene haciéndole seguimiento a la calidad de vida desde hace 10 años. No solo somos una encuesta, de hecho, este informe de calidad de vida que acabamos de presentar el viernes pasado para el periodo 2012-2015, en su mayoría tiene indicadores que consideramos de carácter objetivo, es decir, cuyas fuentes son oficiales, principalmente la Alcaldía de Medellín, planeación municipal a través de su oficina de subdirección de información, son fuente importante de indicadores con los cuales le hacemos seguimiento a la ciudad en temas tan variados como educación, salud, movilidad, seguridad ciudadana, espacio público, vivienda, pobreza, desigualdad, entre otros. Directora, precisamente este informe 2012-2015 eh, genera una percepción ciudadana, en eso se basa eh, principalmente, pero ¿podríamos decir que este informe representa lo que realmente siente el ciudadano de Medellín? A ver, hay dos cosas, de nuevo, para aclarar. Una cosa es lo que piensa el ciudadano y nosotros tenemos una encuesta de percepción ciudadana, la del año 2015, por ejemplo, la presentamos por allá en noviembre. Y para ponerte un ejemplo sencillo, por ejemplo, en seguridad. ¿Qué emana o qué sale de en la encuesta de percepción ciudadana? Sale, por ejemplo, la percepción de seguridad en el barrio y la percepción de seguridad en la ciudad. Esos son indicadores que surgen de la encuesta de percepción ciudadana, pero en este informe principalmente tenemos qué pasó con los homicidios en la ciudad. Los homicidios no provienen de una encuesta de percepción, sí, provienen de fuentes oficiales que miden efectivamente las muertes eh, por homicidio en nuestra ciudad y a partir de ahí se saca un indicador que se llama tasa de homicidios que nos permite medirnos en el tiempo y nos permite medirnos también con otras ciudades en Colombia y en el mundo. Entonces esa es una diferencia muy importante. Lo que estamos presentando aquí no es la percepción ciudadana, sino datos objetivos de cómo va la ciudad en estos temas que yo te mencioné y en otros más. Usted menciona como ejemplo ese tema de los homicidios que podemos decir que es el, el delito de más alto impacto en la ciudad de Medellín, eh, pero tampoco es el que genera, digamos, la percepción de inseguridad, no la hace punto? incrementar. Hablemos de ese punto específicamente para que comencemos a debatir los más importantes. Bueno, uno de los principales hallazgos para el periodo 2012-2015 es que viajó, bajó perdón, la violencia homicida. Fue la ciudad de Colombia quien más bajó la tasa de homicidios. Terminamos el año 2015 con una tasa de 20 por 100 mil habitantes. Eh, es, fue realmente un, una, una disminución muy importante para la ciudad. Eso nos permite hablar de una ciudad mucho más segura en materia de violencia homicida. Pero tú lo mencionabas. Para los ciudadanos, cuando indagamos por la percepción de seguridad, la principal motivación para sentirse inseguro no tiene que ver con los homicidios en la ciudad, okay. especialmente tiene que ver con el atraco callejero. Y ahí la denuncia ciudadana nos muestra que fue un delito que creció sustancialmente en el periodo 2012-2015. Es decir, por un lado mejoramos en violencia homicida, pero por el otro lado es una ciudad que podemos decir que en el periodo experimentó un crecimiento en muchos de los delitos contra el patrimonio económico. Eso se vio reflejado. En digamos, la percepción de seguridad en la ciudad que disminuyó también en el periodo. Esa percepción de seguridad, precisamente, ¿cómo, cómo trabajarla? ¿Cuáles serían las propuestas desde el Consejo de Medellín, eh, concejala Daniela? Sobre todo pensando en que, precisamente, no es el homicidio, por ejemplo, el que genera esa sensación, pero sí el hurto, sí, eh, si el consumo de psicoactivos en parques públicos, la extorsión que pues se ha comprobado que es uno de los delitos. Eh, que si se denuncia a tiempo tiene un 99% de efectividad. ¿Qué decirle a los medellinenses para motivarlos a, a que hagan mejores cosas por su seguridad? Porque hay que apropiarse también de ella. Bueno, lo primero es que celebrar que esa tasa de homicidio bajó en la ciudad de Medellín, pero ese día que nos presentaban el informe sí nos preocupaba el tema de hurtos, hurtos a, a personas, hurto de vehículos, extorsiones y por eso es tan importante que en la ciudad haya una estrategia de seguridad integral, es decir, que se eh, trabaje para disminuir los homicidios, que el alcalde hacía pues hincapié en que los homicidios eh, han aumentado este año precisamente y mucho Muchos de ellos tienen que ver con las riñas entre amigos y familiares. Ese tema de intolerancia hay que trabajarlo muchísimo. Hay también unos eh, homicidios a causa del enfrentamiento en bandas, eh, entre bandas criminales, especialmente en la Comuna 5 y 7, Castilla y Robledo, y en la Comuna 10, La Candelaria. Y pues si bien hay que trabajar en eso, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para generar oportunidades, como a través del empleo digno, como a través de la educación. De calidad y con pertinencia, como a través del deporte, de la cultura, nosotros podemos brindarle a nuestros jóvenes, especialmente que son, en, según el informe, los que tenían mayor desempleo, tasa de desempleo, cómo podemos brindarles oportunidades para que estén ocupados, para que tengan entornos protectores y puedan tener otras oportunidades reales de, vi de, de vida. Nosotros ahí como concejales, María y yo, lo que hacemos es hacer un debate de control político, prender alarmas, eh, pre crear proyectos de acuerdo, acompañar eh, a la comunidad mediante comisiones accidentales y asegurarnos que en última sea la administración municipal la que esté ejecutando esos programas de manera efectiva. Es que van todas las cosas ligadas, concejala Luz María. Eh, la inseguridad, esa percepción, tiene que generar otras cosas en los habitantes de Medellín. Precisamente eh, si hay una percepción de inseguridad es porque algo está pasando con ese entorno que genera la inseguridad, con esa persona que la genera. Por ejemplo, nadie quisiera tener cerca del parque de su casa a quienes consumen los psicoactivos ahí. Pero para eso también hay una serie de estrategias. Si ustedes hacen el control político para eso. ¿Cuáles serían esas propuestas en lo que ustedes piensan que debería tener la ciudad y que debería hacer la administración frente a esas situaciones? Yo, definitivamente, tengo el criterio, digamos, democrático basado en el Estado Social de Derecho frente al problema de la seguridad. Yo estoy convencida, absolutamente convencida, de que si no creamos, como lo dice Daniela, no generamos oportunidades de empleo, de educación, oportunidades de vida digna, es muy difícil tener una percepción diferente de seguridad. Porque entre otras cosas había una chanza que hacía la gente hace unos años en Medellín muy dura, porque es muy dura, pero, pero que termina siendo cierta. Entonces, ¿cómo generamos empleo? Cada que ponemos un semáforo estamos generando un empleo o varios empleos de personas que se hacen allí, no puede seguir dependiendo de eso. Porque ese semáforo donde se hace un muchacho es el sitio concreto donde esos jóvenes pueden tener la relación con las bandas criminales. Y digamos que hay una tarea grande, que si le damos oportunidades a nuestros chicos y chicas, si llegamos con educación, si llegamos con empleo digno, digamos que lo que hacemos es robarle a la ilegalidad de nuestros jóvenes yo creo que no vamos a poder hablar de una mejor no solo de la percepción sino de la realidad del problema de seguridad que tenemos si, nos, si no somos capaces de generar unas condiciones de vida digna en empleo en educación tenemos unas fallas en educación grandísimas y el informe lo dice porque no es un problema solo de cobertura lo hemos hablado ya con Luis Guillermo el secretario de educación sino que es un problema de la calidad de la educación que estamos brindando pero además de la oportunidad para que nuestros jóvenes den el salto, digámoslo así, cualitativo en su formación y también lo dice el informe. En la medida en que tengamos mejores niveles de educación, las posibilidades de empleo digno son mayores también. Así que es un juego. Yo creo que la percepción es importante, pero más importante que la percepción es cómo logramos crear condiciones de vida digna, una mayor industrialización. Yo insisto en que necesitamos industrias que generen empleos dignos en la ciudad, otro tipo de empresas, no me niego a ellas, en una ciudad turística hay otro tipo de empresas, pero tenemos que trabajar en el empleo digno y en la preparación de nuestros chicos y chicas para ello. Eso nos garantiza no solo que la percepción de inseguridad desaparezca esa percepción negativa, sino que objetivamente, ya no en la percepción, sino en lo real, Medellín pueda hablar de Medellín como una ciudad segura. Usted ha tocado un tema muy importante, concejala, es el tema de la educación. ¿Cómo está? Porque hay una situación ahí difícil en la ciudad de Medellín, según el informe, pero usted también habla de generar esos espacios. Se lo preguntamos al director de Planación, Felipe Vélez, cómo empezar a generar esos espacios, no solo que cambien esa sensación, esa percepción de inseguridad o de otros factores, sino que también haya una oportunidad real, eh, casi que física, para que esas personas tengan entornos diferentes. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que desmitificar un poco este tema de los indicadores de percepción, de esos indicadores subjetivos. Esos indicadores subjetivos... Tienen una base técnica muy importante. La gente no se siente insegura cuando no hay razón para ello. Entonces, el tema de percepción ciudadana, el tema de seguridad, es, es, es muy importante. Lo anotaba usted, por ejemplo, con esta reducción tan grande en la, en la tasa de homicidios, pero mientras los otros delitos de alto impacto iban escalando, la gente no se siente segura en la ciudad. Entonces, yo creo que esa es una apuesta muy importante y definitiva. Nosotros tenemos una meta en nuestro plan de desarrollo que es que el 100% de los ciudadanos se sientan seguros en, en Medellín. Y hay que, parafraseando un poco a Daniela, hay que aplicar ese concepto de seguridad integral. De otra vez arrebatarle esos espacios que hoy tiene la criminalidad. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo de recuperar esos espacios públicos, recuperar esos parques públicos que sean nuevamente para la familia y no para quienes estén haciendo mal uso de ellos, pero a, al mismo tiempo generar oportunidades, generar oportunidades de educación, generar oportunidades de empleo. Y allí es cuando hablamos de, de ese concepto de seguridad integral que es tan importante. Nada ganamos con solamente llegar con la fuerza pública, ya que... Si no entramos con toda la oferta social de la institucionalidad, a la semana siguiente el trabajo va a tocar volver a repetirlo. Eso frente al tema de seguridad, y usted lo dice, hay que, tiene que ser integral, debe ser eh, la llegada de, de la administración en deporte, en recreación, en cultura, en educación, que es un tema que tocaba precisamente la concejal Luz María, frente a la educación, el informe dice que entre 2012 y 2015 se invirtieron... 4.046 millones de pesos. 4 billones. 4 billones. 4 billones. 4 billones. Dice el informe que no se logró avanzar en las coberturas netas de ningún nivel. En la educación media no se cumplió la meta del gobierno nacional, 93% en cobertura. ¿Qué nos dice eso, directora? Nos dice que no todos los jóvenes niños en la ciudad están accediendo efectivamente a la educación principalmente los jóvenes entre 15 y 16 años que idealmente deberían estar estudiando la media y por eso esa cobertura que vemos ahí, la que tú mencionas, cobertura bruta en media, fue la más baja relativamente frente a los otros niveles y adicionalmente no cumplió el objetivo de desarrollo del milenio para Colombia que era alcanzar un 93%. Unos cálculos que hacemos, y esos cálculos los hacemos en la medida en que eh, las, no hay fuentes oficiales que nos digan cuántos niños y jóvenes en Medellín están por fuera del sistema educativo. Si tú preguntas esa cifra, no la tienen. Entonces hicimos unos cálculos y nos da aproximadamente que 9.000 jóvenes a 2015 estaban por fuera del sistema educativo entre los 15 y los 16 años. Es un reto para la ciudad. Es decir, ¿cómo tratamos de generar incentivos para que estos jóvenes efectivamente accedan al sistema educativo? Adicionalmente, también eh, lo comentaban ahorita las dos concejalas, eh, tenemos problemas en cuanto al logro escolar, es decir, qué están aprendiendo nuestros niños, especialmente las instituciones educativas oficiales. En el periodo 2012-2015 no hubo evidencia de mejora. La mayoría de los niños deberían estar adquiriendo unas competencias eh, de acuerdo al nivel que están, eh, digamos, en el que están educándose y por el contrario, la mayoría no están adquiriendo las competencias básicas en pruebas como matemáticas y lenguaje. Es otro desafío de ciudad, porque tenemos niños que están sentados en las aulas, pero no están aprendiendo lo mínimo que deberían aprender. Eso implica que tienen menores oportunidades para acceder a educación superior, pero adicional, que si no culminan la media. Y adicional, obviamente no acceder a la educación superior, pues tienen también menos probabilidades de estar en el mercado laboral y de estar en el mercado laboral bajo condiciones de formalidad. Además, eh, usted lo menciona, hay, hay unas cifras importantes, ahí se lo quiero preguntar a la concejal Daniela Maturana, precisamente frente a esos conocimientos que deben adquirir. El informe dice además que en prueba saber de matemáticas, grado quinto, el nivel insuficiente es del 68% en el año 2015. En grado noveno las pruebas a ver de matemáticas muestran que el nivel de insuficiente es del 75%. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer Medellín en materia de educación, en materia de oportunidades para acceder a la misma? Bueno, yo creo que es muy importante eso que dice Piedad, que dices tú Jorge, es que en lenguaje y en matemáticas podríamos decir que nos va, sacamos una calificación muy mala. Entonces, ese fin de semana tuvimos la oportunidad de tener a Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación, en el Consejo, y nosotros le decíamos: hay que fortalecer el tema de cobertura porque también nos estamos rajando en eso, pero tenemos que tener esa educación con calidad y con pertinencia. Yo creo que la Secretaría de Educación tiene que hacer una revisión, eh, una sistematización de todos los co colegios públicos, hacer un análisis también de los maestros. Luis Guillermo ha sido muy enfático en que quiere trabajar con los maestros para que sean los mejores. Yo creo que ese es el primer ejemplo. Hace poquito también teníamos una reunión y nos contaban de maestros que no daban buenos ejemplos ya en otros aspectos eh, de mater en materia de seguridad. Entonces, revisar muy bien qué trabajo se va a hacer con los maestros y yo creo que ese es un paso muy importante para asegurar la calidad en la educación en nuestras instituciones públicas, tener los mejores maestros. Este sábado que estábamos en el Consejo eh, se llevó un ejemplo muy bonito que quiero resaltar, es la mega aula educativa que se inauguró a finales del año pasado, es una mega aula que se hizo entre el ITM. El, la Secretaría de Educación y una fundación Merani, donde vemos esa eh, empresa privada, el Estado y la academia trabajando juntos. Y ahí hay diferentes instituciones educativas eh, privadas y de todos los estratos sociales trabajando juntos mediante otras técnicas. Y yo creo que eso también es muy importante, que nosotros aseguremos que la educación es atractiva para los niños, que no se van a sentar a una clase y un profesor no les va a dar el contenido de calidad. Y algo que quería yo relacionar con lo que decía Piedad, que es muy importante y son las niñas, nuestras adolescentes. El embarazo adolescente también fue algo muy pues que nos genera una alerta muy grande y nosotros sabemos que una niña entre 15 y 19 años que queda en embarazo tiene un atraso de 10 años en, en su calidad de vida, en su educación y ahí es muy importante porque las mujeres somos el 52% de esta población, es decir que tenemos el 52% de los jóvenes, de los niños y estamos viendo niñas desde los 11 años, incluso porque acá uh -huh. hablamos de jóvenes solamente, pero niñas desde los 11 años que están quedando en embarazo y que son una de las principales causas por las que dejan sus colegios. Entonces, yo creo que eso es otra problemática que va ligado a este tema de educación y que pues en, de la mano de la Secretaría de Mujeres, de la Secretaría de Juventud, de la Secretaría de Educación, hay que crear estrategias integrales para que podamos trabajar en esto. Concejal, usted menciona algo muy importante que va relacionado también con otros temas que vamos a tratar después de la pausa, porque ya viene eh, un análisis un poco más profundo de lo que tiene que ver con desnutrición desempleo y pobreza que van muy ligados a lo que dice la concejala Daniela Maturana. Hacemos una pausa y ya regresamos. <laughs> regresamos a Punto de Giro. Recuerde que usted puede participar con nosotros a interacción en las redes sociales a través de Twitter utilizando el arroba Telemedellín y el hashtag numeral punto de giro TM. Usted ahí puede compartir sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios frente a este tema que estamos trabajando hoy. Se trata del informe de calidad de vida, la encuesta es que se la ha llamado también así, Medellín, ¿cómo vamos? Ojo, correspondiente al año 2012-2015, en ese periodo. Y antes de la pausa les habíamos prometido tocar un poquito más eh, y profundizar en el tema de la pobreza, que según el informe se redujo en un 20%, mientras eh, que la pobreza extrema disminuyó en un 3,3%. Director de Planación, ¿qué significa esto para la ciudad, esa reducción en la pobreza, aunque sabemos que pues, todavía existen algunos vestigios importantes y que hay que trabajar precisamente en eso, en la alimentación de los niños, en programas escolares, en fin, una cantidad de cosas que, que van ligadas. Bueno, yo creo que es una, cifra, es una cifra muy importante de reducción que nos genera a nosotros, desde esa perspectiva de tener una línea de base tan importante, nos genera unos retos superiores. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en la reducción de la pobreza extrema y la pobreza no solamente mirada desde el tema de los ingresos, sino de la pobreza como como lo miramos en esta en este informe de calidad de vida y es del, desde el punto de vista multidimensional. Entonces ahí hablamos de la alimentación de los niños, ahí hablamos de las madres eh, cabeza de familia, del acceso a la educación, etcétera. Entonces si sí, miramos esos temas de manera integral podemos sacar a Muchas familias de la pobreza, como sucedió en el cuaterno anterior, y la meta que tenemos en este gobierno que es de atender algo más de 85 mil familias y poder sacar eh, con éxito de la pobreza más de 20 mil de ellas. Concejala, hablar de 2.433 personas que salieron de la pobreza, eh, digamos que es un buen indicador que se va por pasos positivos y acertados, pero todavía falta. ¿Por qué hay pasos positivos cuando hablamos con esta cifra o de esta cifra? ¿Y qué sería lo que está faltando para poder superar esta situación? Yo, yo en eso, yo respeto mucho el informe, vuelvo y lo repito, me, me parece que Medellín tiene un excelente trabajo de indicadores con él, pero también creo que a veces se nos va un poquito la mano en esos indicadores tomados sobre cifras del Estado. Y no creo, esa es tal vez la única cifra en la que no creo tanto en el informe, ese 20% me parece que es muy alto para la realidad que uno ve en las calles de Medellín, para lo que uno digamos, con lo que uno convive todos los días en las comunas y en los barrios, eh, eh, un cambio del 20% debería por lo menos ser muy visible en la ciudad y yo no lo veo tan visible. Mm, yo tengo mi duda frente a ese 20%. Pero bueno, en aras de, 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 del respeto que vuelvo y digo, siento por, por, por el informe Medellín, ¿cómo vamos? Digamos que puede ser acertado. Pero igual seguimos teniendo enormes dificultades y todo, volvemos otra vez al mismo principio. Si no hablamos de empleo digno, si no hablamos de educación con pertinencia, pero también educación de calidad, no va a ser posible salir de ahí. No va a ser posible. Y empleo digno entendido realmente como lo que es. Nosotros tenemos enormes niveles de tercerización. Fuera de que tenemos problemas de desempleo grandísimos, el empleo que tenemos no es un empleo de calidad. La tercerización rumba en Medellín de una manera impresionante, inclusive en el Estado, ¿cierto? La tercerización que tenemos a nivel del municipio de Medellín es muy grande. Los contratos por prestación de servicios, donde una persona se gana un millón cincuenta, un millón noventa mil pesos y paga seguridad social, paga todo lo del mundo con esa plata, como, como si le hicieran la cuenta para que le quedara el salario mínimo, ahí rayadito después de pagar todas esas cosas. Yo creo que hay que hablar de calidad del empleo, del que ya tenemos y de generación de otro, porque tampoco nos puede pasar que sigamos para crecer el para bajar los niveles de desempleo y crecer nuestras cifras, pues sigamos creando empleo que no es de la mejor calidad. Esa creo que también tiene que ser una preocupación para poder hablar realmente de cómo, porque bueno, eh, eh, yo estaba mirando y el índice de Gini nos baja, pero nos baja muy poco, o sea, no es un, un un, un bajón que uno diga qué bruto cómo hemos mejorado seguimos a nivel nacional teniendo problemas de ser una ciudad muy inequitativa y eso es grave en una ciudad que además dice que es muy innovadora eso eso ahí hay una contradicción frente a dos posturas que se tienen como si tuviésemos dos mundos dos Medellín esa Medellín desigual esa Medellín con enormes problemas sociales y una Medellín que parece que avanza sola esa Medellín que avanza sola y avanza bien de todas formas mucho más pequeña que esa que se queda, que se retrae, que tiene problemas de empleo y de educación. Creo que hay que hablar de empleo digno en el que ya tenemos, pero en la creación también de empleo de calidad, que creo que ahí tenemos enormes dificultades. Través, eh, Jorge, sí. yo quisiera hacerle una pregunta al director de planeación. Claro. Eh, habías mencionado ahorita que la meta para el cuatrienio 2016-2019 es atender 85 mil familias en Medellín Solidaria. Eh, sí, señora, familias de Medellín. Familia Perdón, 60 mil familias. Ah, ok. No, ese era el dato que no. quería. Porque terminamos <laughs> 2000, 2015 con 60 mil familias atendidas y la verdad es que una de las recomendaciones que hacemos es que este programa específicamente y otros muchos eh, que tiene la Administración con continuidad desde hace algunos años merecen una evaluación de impacto de qué es sí, lo que ha pasado con sí, esos programas. Sí, sí. Para, eh, entre otros, re relocalizar. O asignar de forma diferente algunos de los recursos, por ejemplo, para, eh, para educación, que lo estábamos mencionando ahorita. En algunas ocasiones, la visión subsidiaria del Estado puede ser necesaria para cierto tipo de población, pero no para toda, para toda la población. Entonces, creo que Amerita, eh, antes que ampliar, y por eso, digamos, hice la pregunta: antes de ampliar el número de familias. Ya atendidas en Medellín Solidaria sería muy bueno hacer una evaluación del programa. Sí, yo, yo tengo algo para decir en ese aspecto y es cuando estuvimos otra vez confeccionando el tema de metas en el plan de desarrollo, hicimos mucho énfasis en que inclusive la dimensión tiene ese nombre, un nuevo modelo de equidad social. No pensando en ese modelo asistencialista que para nosotros hace que se perpetúen esas condiciones de vulnerabilidad, sino garantizar que efectivamente en ese programa las familias puedan superar la pobreza. cierto, Que no sea simplemente un subsidio que hace que estas familias continúen en esos programas por, Eternamente. por Eternamente. mucho tiempo, sino que efectivamente los podamos sacar de la, de la pobreza. Y esa preocupación que ha tenido Medellín como vamos, que es una preocupación tan importante, la hemos trasladado al interior de la Administración. Y vamos a tener dos centros de pensamiento diferentes, uno en esta subdirección de información que es el observatorio de políticas públicas que ya existe de tiempo atrás para medir el impacto de esos proyectos del plan de desarrollo para medir que efectivamente esos proyectos estén apuntando a donde tocan y que efectivamente nos ayuden a mejorar la calidad de vida de la población esa es una preocupación que no más me mencionaba el alcalde me lo recordaba hoy, pilas con esas mediciones de impacto, o sea es una preocupación constante y el otro centro de pensamiento que va a estar un poquito más enfocado en otras subdirecciones, la de planeación social y económica, a pensar en perspectiva de ciudad, a pensar en la problemática y a generar soluciones. Entonces, para nosotros también es una preocupación no seguir simplemente con esos programas, con la inercia que llevan, sino hacer un análisis bien profundo de cuál es el impacto de cada uno de ellos. Esa es una muy buena noticia, eh, sí. vamos a estar ahí pendiente y muy seguramente divulgando resultados frente a estos propósitos. Claro, es positivo para la ciudadanía. Además, porque se habla también de impactar eh, el tema del empleo, que ha sido una preocupación, lo, lo decía ahorita la concejala Luz María Munera, eh, y precisamente hay cifras que ha arrojado el informe que son importantes destacar, que parecen no ser tan significativas, pero que sin embargo muestran ese avance, sobre todo el tema de la tercialización, ¿cierto? La gente siempre querrá tener un empleo más digno, ¿cierto? Donde pueda conseguir, digamos, esas metas o objetivos, cuánto no sueñan con tener una vivienda propia. Pero por eh, esa falta de, digámoslo así, de, de contundencia con ese contrato, no puede acceder a unos papeles que le permitan un préstamo. El informe dice que la tasa de desempleo bajó, uh -huh. continúa en descenso, ¿Sí? eh, comparativo con el último el, el informe, pasó del 12.4% en 2012 a 10.6% en 2015. concejala Daniela Maturana, el empleo en Medellín precisamente. Se puede soñar con esa Medellín eh, que tenga ciudadanos empleados, digámoslo, dignamente. Eh, que no estén eh, cobijados por esa tercerización, sino que tengan esos contratos que les permitan soñar y tener un ahorro. Pues Jorge, yo creo que más que soñar es ponerlo como reto, que sea un reto de la administración la y por eso es una meta y que la queramos lograr y lograrla bien. Hay eh, resalto, pues, que en el plan de desarrollo quedó. Eh, educación con calidad y empleo para vos entonces eh, por eso no podemos desligarnos yo creo que son eslabones de una misma cadena eh, educación ligada a, al empleo por eso es tan importante que nosotros fortalezcamos la media técnica las, las técnicas las tecnologías que las personas puedan eh, cursar durante eh, tres años seis semestres algo y puedan salir a, a trabajar y algún un proyecto muy importante que está en el consejo de medellín que se está eh, estudiando es el primer empleo. ¿Cómo vamos a no hacer nosotros para poder eh, ofrecerle a los jóvenes que terminan eh, sus carreras, sus media técnicas ese primer empleo? Eh, el concejal Fabio Rivera es uno de los coordinadores ponentes con el concejal Jaime Cuartas, que resalto también quedó este proyecto en el plan de desarrollo. La idea es que en la misma alcaldía demos ejemplo, porque muchas veces, ¿qué pasa? No tienen experiencia, no se contratan a los jóvenes y por eso yo resaltaba ahora este punto, que los jóvenes, a pesar que disminuyó el desempleo y la informalidad en la ciudad, los jóvenes siguen siendo, teniendo un retraso comparado con el resto de los ciudadanos. El de desempleo es la duplica. casi que duplica la, la, la tasa de desempleo normal. Uh -huh. Entonces eso es un gran reto de la ciudad. Totalmente. Bueno, ahí está la tarea, ¿no? Como meta. Meta. Cierto, para el cuatrenio tiene que haber una posibilidad para esos ciudadanos de Medellín, sí señor. Yo diría y resaltaría lo que dijo la concejala Daniela, y es que ese elemento del primer empleo es fundamental, porque lo que evidencian las cifras es que los jóvenes pueden tener mayor capital humano acumulado pero no tienen la experiencia, es decir, tienen más años de escolaridad, van a la universidad, van a hacer una tecnología, una técnica, pero cuando salen al mercado laboral les dicen no porque no tienen experiencia. Entonces, garantizar ese primer empleo creo que es una, una política muy importante para la ciudad. Y ah. que lo haga, como decía también Daniela y con la concejala Luz María, que dé ejemplo la propia administración con procesos en los cuales haya, digamos, unos concursos de méritos, pero que les permitan a los jóvenes tener experiencia. Ese primer empleo es muy importante. A mí me preocupa un poco el tema del primer empleo porque ya hay una experiencia a nivel nacional que no fue muy positiva. Digamos que esa política de primer empleo terminó sobreexplotando a unos jóvenes. Mal pagos, muy mal pagos, por, ciento. por cierto, en ese primer empleo, dándole unas garantías, eh, comillas, a los industriales, a las industrias, dándole unas garantías, pero brindando empleo de muy mala calidad. Y, digámoslo así, el industrial, y eso hay que cuidarlo, yo no digo que no hagamos el proyecto, hay que hacerlo, lo que pasa es que hay que revisar la experiencia para no meter las patas en las mismas cosas, hay que revisarla porque también lo que pasó es que entonces el industrial dejó de, de tener empleados con experiencia, porque le salía más barato tener el muchacho joven acabado de graduar, entonces generamos unos empleos para jóvenes mal pagos, mal remunerados como primer empleo y generamos desempleo en, una, en, un, en un tercio de la sociedad que estaba, digamos, con un poquito de estabilidad ahí. Así que creo, yo saludo que hagamos ese tipo de políticas públicas, pero no podemos olvidar las experiencias. Hay que tomar de lo que hemos hecho, de lo que el país ha hecho, hay que revisarlo para que lo hagamos bien. No podemos hacer una política pública de primer empleo como la que tuvimos en el gobierno nacional, que yo considero y creo que los colombianos también se convirtió finalmente en una sobreexplotación de nuestros jóvenes. Como dice usted, concejal, y cabe de pronto el dicho ahí. Hay que conocer la historia para, para no, no repetirla. Repetir. Sí. Vamos a hacer una pausa en punto de giro. y Ya regresamos a analizar temas de movilidad y de salud. Nos vemos. Empezamos para este último bloque de Punto de Giro, el programa de opinión de Telemedellín, porque seguimos analizando eh, la encuesta o, el mejor, el dato del informe de Medellín, ¿Cómo vamos? 2012-2015. Vale la pena siempre hacer esta aclaración porque es un análisis que se hace muy juiciosamente de cómo es la percepción ciudadana, cómo se sienten los ciudadanos de Medellín frente a su ciudad. Y vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con la movilidad. Y la percepción o la pregunta para Daniela Maturana. Porque según el informe aumentó considerablemente este parque automotor en la ciudad de Medellín, porque en 2015 circularon 639 mil motos, 633 mil carros. Eso habla de un incremento importante que repercute además en la salud, en la calidad del aire. Pero sobre el parque automotor como tal, ¿cuáles serían eh, esas estrategias, las soluciones? Tenemos un pico y placa, tenemos eh, ese plan para que salgan eh, buses del centro de Medellín, pero también hay que aportar desde la ciudadanía en el uso del vehículo particular y las motos. Bueno, Jorge, es muy importante recalcar que el Consejo de Medellín ha venido trabajando esto. Hace aproximadamente 15 días, eh, el concejal Daniel Carvalho lideró un debate muy chévere acerca del crecimiento de las motos en Medellín y en la próxima eh, semana tendremos uno eh, sobre el parque automotor y ese crecimiento. Entonces, estamos en tendencia con lo que están eh, los resultados del informe. Yo creo que más que. Revisar eh, esa problemática o decir desincentivar el uso de las motos o del carro particular es incentivar el uso de transporte público masivo. Eso siempre lo ha resaltado el alcalde, y yo estoy de acuerdo. Cada vez que tengamos un transporte público eficiente, de calidad, eh, ágil, rápido, con una tarifa única que nos permita desplazarnos por los 10 municipios del área metropolitana, porque acá ya no podemos pensar solo en Medellín cuando hablamos uh -huh. de movilidad. Muchas de las personas que viven en Envigado, que viven en Bello, trabajan en Medellín. Entonces tenemos que pensar en estrategias conjuntas metropolitanas eh, en materia de movilidad. ¿Qué creo yo? que mejorar el tema, el sistema férreo, que es todo lo que tiene que ver con el metro, nuestra línea eh, básica, principal, es tener más vagones que, que están en el plan maestro del metro, con mayor capacidad, eh, todo lo que tiene que ver con el tranvía de Ayacucho, que hasta el momento pues ha tenido muy poquitos usuarios porque no han entrado en funcionamiento los dos cables, que eso nos va a congestionar mucho más el sistema férreo, eh, las nuevas ciclorutas. Recordemos que en estos últimos 16 años aproximadamente se hicieron 47 kilómetros de ciclorutas y en el plan de desarrollo hay una apuesta por hacer 80 kilómetros más. Eh, de ciclorrutas y una apuesta muy grande que, que tenemos ahora y es el tranvía de la 80. Yo creo que cuando empecemos a entender que la apuesta es movernos por la ciudad en un transporte público eficiente y que la gente sepa cómo cogerlo, porque yo recuerdo que hablaba con unas amigas, ellas me decían, pero yo si no sé qué bus coger, me toca coger bus, metro. Y ahí en el plan de desarrollo hay algo muy bacano que es una aplicación para que la gente pueda saber cómo se desplaza por la ciudad de manera fácil y amigable, es que lo volvamos amigable, que lo volvamos atractivo y que le provoque a la gente. Director, ¿cómo aportar precisamente para mejorar la movilidad dentro de la ciudad de Medellín? Obviamente teniendo en cuenta los municipios del Valle de Aburrá, que eh, se van integrando los ciudadanos a la ciudad de Medellín para poder laborar. Muchas veces se quejan que es que no toman el bus o el metro porque hay mucha gente. Pues precisamente son sistemas masivos, pero se, se podría pensar en incentivar eh, soluciones como el teletrabajo... El cambio de turnos para que la gente no se sienta aglomerada precisamente en el servicio público y que tenga una forma de moverse más fácil hacia el centro de la ciudad. Sí, yo creo que todas esas medidas sirven: el teletrabajo, eh, fortalecer las centralidades, pero yo creo que de todas maneras tenemos que trabajar en una solución integral, ¿cierto? Lo, bien lo decía Daniela, aquí hay unas apuestas muy importantes para fortalecer ese sistema de transporte masivo. En este momento, por ejemplo, tenemos, está empezando a notarse un poco de congestión en el metro, en esa gran eh, eje estructurante del transporte público de la ciudad. Y hay 20 trenes que ya vienen en camino y estamos en, en proceso de adquirir 5 adicionales. Esto para que la gente siga accediendo a un sistema como el, que, como el que conoce. Igual, otra vez, repitiendo lo que dice Daniela, viene ese corredor del 80 que va a tener ese tranvía-metro ligero. El cable picacho los cables que entran en funcionamiento con el tranvía ayacucho, pero mientras estamos en todo este proceso de construcción y mejoramiento del sistema de transporte público, nosotros nos detuvimos a pensar y dónde está la solución puntual al problema de tráfico y del problema de movilidad y aquí está el tema del Tpm el tema del Tpm. Es tal vez uno de los proyectos más importantes que tiene eh, nuestro plan de desarrollo, cierto, con más de 45 carriles preferenciales, volver a tener unos, unos, unos buses donde la gente de verdad se pueda bajar del vehículo particular, unos buses accesibles, unos buses cómodos, con transporte limpio, eficientes, con esa tarjeta única donde el recaudo sea los exactamente paraderos. el mismo, con los paraderos y, y con, este, con este sistema de verdad poder mejorar no solamente el tema de movilidad, sino el tema también de la, de la calidad del aire. Acordémonos pues todos de la, de la emergencia ambiental y el 80% de esas contaminantes son fuentes móviles, entonces es algo que no, no nos da espera, tenemos que reaccionar y trabajar en ello y es una apuesta muy importante de este gobierno, es el tema del TPM. Me da pie, director, para hablar precisamente, eh, ya que menciona el tema de la calidad del aire y es las, las repercusiones en la salud, porque precisamente hay una queja constante de los ciudadanos de Medellín frente a esta situación, y es que dicen que continúa esa lentitud para poder acceder a los servicios de salud en caso de una urgencia. Eh, ¿Qué pasa con los ciudadanos de Medellín, directora, que se siguen eh, quejando, siguen todavía teniendo esa, esa, esa espinita con el tema de la salud que es tan delicado? Mire, lo primero es que el acceso es bueno. El acceso, primero la cobertura del Sistema General de Salud en Medellín, estamos cercanos al, 10, al 97%, es decir, cobertura universal de acuerdo al, al, al Ministerio de Salud. Eso es bueno. De otro lado, hay unos tiempos de espera, eso proviene de nuestra encuesta de percepción, unos tiempos de espera que han venido aumentando. Y por eso es que la gente está optando por asistir cuando requiere algo en salud a urgencias y no por la tradicional cita médica que se le puede estar demorando en promedio en Medellín unos 11 días. Con lo cual eh, esa es una de las mayores quejas y por eso en el periodo 2012-2015 bajó la satisfacción con los servicios de salud. Pero en general, en el estado de salud, eh, sobre todo materno-infantil, la ciudad ha venido evolucionando muy positivamente cumpliendo los objetivos de desarrollo del milenio. Tuvimos cero casos de, de muertes por desnutrición infantil en menores de 5 años, cumplimos las metas de vacunación de trazadores, así que parece una contradicción, pero realmente en el estado de salud de los medellineses en general hubo unos buenos resultados en el periodo 2012-2015. No está de más mencionar que, por supuesto, todo esto de los retrasos en la atención están muy ligados a un sistema nacional que todavía no encuentra la solución a los problemas de índole financiero que terminan finalmente afectando la atención al, eh, eh, para los usuarios. Concejala, su percepción. Eh, yo tengo una preocupación. Estamos muy, muy cortico de tiempo. Además, porque un... nadie quiere esperar 11 días para que le den <laughs> Sí. Yo tengo una preocupación muy grande frente al tema de salud. Se lo acabo de decir al director de planeación. Nosotros tenemos un sistema de salud pública en Medellín que debería ser muy bueno, ¿cierto? Tenemos a MetroSalud, tenemos a. Sabia, salud, La SABIA, el hospital, Sabia, General, el hospital el Hospita Exacto. de Medellín. O sea, tenemos, digamos que públicamente tenemos, Muchas pero gracias. eso no está funcionando como debe. Eso tiene unas dificultades enormes, entre otras cosas porque SABIA va por al norte y MetroSalud va para el sur, digámoslo así. Es decir, no no, no hemos logrado que esos dos sistemas de salud pública caminen juntos para evitar cosas como las que tú planteas. ¿cierto? Es que yo me enfermo y esperar 11 días para que me atiendan. Es terrible, pero además las esperas, inclusive en, en quienes tienen una salud más o menos eh, buena, las esperas de urgencia son de cuatro, cinco, seis horas. Yo creo que sí tenemos el cubrimiento y creo que en eso hemos avanzado bastante, pero la calidad nos está pasando lo mismo que con educación. Cierto, tenemos unos altos índices de cubrimiento, pero cuando vamos a ver la calidad tenemos enormes, enormes problemas. Yo creo que hay que poner a conversar a Metrosalud y a Sabia Salud en una propuesta mucho más, eh, digamos, enlazada que logre porque tuvimos la maravillosa idea de crear Sabia Salud. Lo digo así porque no sé hasta dónde fue tan maravillosa. Bueno, entonces ahora que tenemos esa cosa que formamos ahí, ¿cómo hacemos con, con Metrosalud, con el Hospital General, cómo hacemos con el Consejo de Medellín para que esas dos instituciones, esas dos institucionalidades, ese sistema público camine junto buscando la calidad y no camine como está caminando? cada quien por su lado, con ideas muy diferentes frente a cómo prestar unos excelentes servicios de salud. Ahí le debemos a... a y sobre todo hay que revisar, porque Metrosalud tiene enormes problemas para poder seguir adelante. Ellos se quejan de que les faltan 20 mil millones que yo ando desde hace rato pidiendo, director. Eh, por año para poder subsistir, digamos, en unas condiciones más o menos buenas, pero además el Hospital Consejo de Medellín está en este momento tercerizado, lo entregamos a un sistema cooperativo y sería muy interesante que revisáramos eso. Consejala, muchísimas gracias. Nosotros esperamos que con Punto de Giro usted haya podido tener una percepción eh, de lo que está ocurriendo en su ciudad eh, con este informe, que además es público y usted lo puede encontrar en org ahí está pública la información para que usted acceda a ella y pueda tener un poquito más de profundidad ya que el tiempo en televisión es tan corto a ustedes eh, los invitados de esta noche a la concejala Daniela, a Luz María a la doctora y a nuestro director de, plan de planeación pues les damos las gracias por habernos acompañado en eh, este especial en Punto de Giro y pues eh, no nos queda más que desearles a ustedes una feliz noche y nos encontramos en una próxima oportunidad en Telemedellín, aquí te ves